could we quickly test the audio of mr. juan gomez Carvino? yes, i'm here online. very good. thank you. and ms. andrea Meza. so, thank you so much. and uh, now... muchísimas gracias, señor Vitorino. pasamos a la primera mesa redonda. que conocemos, cambio climático, en seguridad alimentaria, movilidad humana y la función de los océanos, la tierra y el agua. Tenemos a tres panelistas. El primero es el excelentísimo señor Joao Gómez Craviño, ministro de Relaciones Exteriores de Portugal. Nos acompañará en línea. Excelentísimo ministro, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias. Muy buenos días, excelentísimo señor Vitorino. Muy buenos días al distinguido público y a mis copanelistas. La intersección entre el cambio climático, la seguridad alimentaria y la movilidad humana no puede infravalorarse como un reto del mundo contemporáneo, que de hecho nos va a acompañar en el futuro más inmediato. Hace un decenio... La comunidad internacional pensaba de manera abrumadora que el cambio climático sería un grave problema para la generación futura o para las siguientes. No actuamos con suficiente determinación. Ahora entendemos las consecuencias catastróficas que ya se hacen tangibles en el mundo contemporáneo y que solo van a agudizarse en los próximos años. El lado positivo. La relación entre el cambio climático y la migración ha dotado de mayor visibilidad a esta cuestión y acogemos con satisfacción los esfuerzos de la OIM en este sentido. El Acuerdo de París enmarcó la acción internacional, así como el Pacto Mundial para la Migración. En todo ello la migración es una estrategia de adaptación. Durante el primer foro de revisión sobre la migración en mayo aprobamos de manera consensual textos sobre los efectos del cambio climático y la movilidad humana. Esto es fundamental para plasmar la complejidad y la movilidad de las personas en el mundo contemporáneo. El año pasado el informe publicado por el Banco Mundial estimó que cientos de millones de personas podrían convertirse en migrantes internos. En África o meridional o septentrional, mejor dicho, podría haber hasta 19,3 millones de desplazados internos. Cada vez más personas se verán abocadas a convertirse en migrantes internacionales, como ha dicho el señor Vitorino. Según un informe científico de las Naciones Unidas publicado en 2022, miles de millones de personas viven en países muy vulnerables al cambio climático. Estos son meras proyecciones, pero según el Observatorio Mundial del Desplazamiento hay 38 millones de desplazados nuevos y más del 60% se han desplazado por culpa de catástrofes. Son cifras que se han corroborado por otras instituciones. Otros estudios apuntan a que los catástrofes climáticas han causado a la economía mundial 500.000 millones de dólares estadounidenses en pérdidas. En 2022 se ha registrado uno de los veranos más calurosos de la historia. En junio, la mayor parte de mi país sufrió sequías sin precedentes. También están sufriendo los ecosistemas costeros. Y esto será un problema para los sistemas, los ecosistemas y el abastecimiento de agua. También se ven afectados los medios de sustento de la población y merman sus capacidades para lidiar con estos problemas. La escasez de agua y el incremento del nivel del mar también afectan a zonas donde la agricultura es una fuente de ingresos. Los pequeños estados en desarrollo ven cómo sus medios de vida se ven afectados por estos problemas. Se han visto agravados todos estos desafíos sobre la seguridad alimentaria y energética. Esto está interrelacionado con la agresión de Rusia en Ucrania. porque son estos actos los que han causado estos problemas. Debemos mantenernos ojo a visor por el auge de los precios y de la energía, que no debe seguir lastrando a los países en desarrollo, especialmente las poblaciones más vulnerables lo cual redundaría en niveles de pobreza inaceptables que podrían llevar a disturbios. Es importante brindarles asistencia y restablecer la producción alimentaria en Ucrania y permitir que sea comercializada a nivel mundial. También queremos que se reimpulse la iniciativa de los cereales en noviembre. De no ser así, se crearía sufrimiento innecesario gratuito a escala internacional. Pero no debemos perder de vista la crisis climática. Es importante encontrar un equilibrio, tener en cuenta la sostenibilidad y la importancia de todas estas cuestiones. En la próxima conferencia de las partes en Egipto tendremos que reiterar nuestro compromiso para con el Acuerdo de París, una transición energética que incluya el perfeccionamiento de las destrezas y la generación de millones de puestos de empleo nuevos hasta 2030. Hay que brindar asistencia a las empresas y a las personas para promover la justicia social y la protección y para luchar contra la pobreza. Por eso respaldamos plenamente iniciativas como las de la OIT y su acelerador mundial del empleo y su protección social y la justicia social para facilitar inversiones en los pisos de protección social y las políticas en ese sentido. Además, al tiempo que luchamos contra el cambio climático y sus impactos, es importante redoblar nuestros esfuerzos para garantizar la viabilidad de cauces de migración segura, ordenada y regular. La movilidad humana es un acto reflejo, es una estrategia de adaptación en pro de la supervivencia. Para los migrantes en situaciones de vulnerabilidad, incluidos aquellos afectados por el cambio climático, la degradación medioambiental y desastres, a veces no hay más alternativa. Por eso vemos con buenos ojos el liderazgo del señor Vitorino, dotando de un carácter prioritario al cambio climático en el marco de la OIM, habiendo adoptado una estrategia a ese respecto entre 2021 y 2030. La comunidad internacional tiene que actuar de manera consecuente a las medidas de la OIM. En primer lugar, estableciendo estrategias para promover una movilidad humana de manera gestionada. También brindando asistencia a las personas en desplazamiento, optimizando las oportunidades y facilitando accesos a procedimientos en pro de la reunificación familiar y también convirtiendo la migración en una elección y en una obligación, abordando las causas subyacentes que abogan a las personas a desplazarse. Es una cuestión que está ganando cada vez más importancia y lo seguirá haciendo en el futuro. Por eso vemos con buenos ojos los esfuerzos de la OIM. Será importante tratar todas estas cuestiones de manera simultánea, tanto para la OIM como para los Estados miembros. Mi país fue a Dalí del Pacto Mundial para la Migración desde que se aprobó. La migración segura, ordenada y regular es una prioridad para Portugal, tanto a escala nacional como en el exterior. Estamos listos para participar y hacer una contribución positiva tanto en los países de destino como de origen. Tenemos plena determinación también para cumplir con los ODS y la Agenda 2030. En 2018 se aprobaron los ODS y Portugal fue uno de los primeros países en elaborar un plan de aplicación nacional. Tres años después, el 96% de las medidas contempladas en ese plan están en ejecución o se han cumplido plenamente. El pasado mayo, Portugal mostró su compromiso de adoptar medidas concretas en consulta con una amplia gama de interesados directos. La migración ha sido un factor definitorio en el último decenio para mi país. En 2013, 26.000 migrantes llegaron a mi país. En 2019, fueron 100.000. En 2020, el 2,2% de la población solicitó la ciudadanía en los países de la OCDE. En Portugal, esta cifra se triplica respecto a los demás países de la OCDE. En Portugal. La integración de los migrantes en el mercado laboral es mucho más importante que los demás seis de la OCDE. Le hemos concedido una gran prioridad. También nos hemos enfrentado a la pandemia de COVID-19 y, más recientemente, eh, problemas económicos. Pero hemos abordado el tema de la migración de manera humana a pesar de la presión que han impuesto las crisis mundiales en todos nosotros. Hemos administrado la vacuna de manera universal. Se ha vacunado a más de 600.000 migrantes con inclusión de personas no documentadas. También hemos concertado acuerdos bilaterales con otros países para garantizar la asistencia para todos. También un acuerdo de movilidad entre. Los Estados miembros de la comunidad lusófona. Desde julio de 2021, 170.000 permisos de residencia se han renovado automáticamente, brindando asistencia social a los migrantes con independencia de su situación jurídica. Además, como consecuencia de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, también hemos acogido a cientos y miles de refugiados, los no mayores de ellos parte mujeres y niños. Las catástrofes naturales causan cada vez más el desplazamiento humano. Tenemos que luchar para mitigar los impactos del cambio climático, pero también tenemos que redoblar nuestros esfuerzos para diversificar la migración segura, ordenada y regular. Es un desafío colectivo y desde luego mi país está listo para no escatimar esfuerzos a este respecto y aportar su granito de arena gracias Thank you so much, muchísimas gracias dice el señor Vitorino cedo a continuación la palabra a la señora Loreta Heber girardert jefa de la subdivisión de Desarrolló las capacidades, seguimiento y conocimientos en materia de riesgo de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres. Adelante, muchísimas gracias. Yo querría hablarles efectivamente de la reducción del riesgo de desastres. En el Ecuador de la ejecución del marco de Sendai hemos presenciado cifras alarmantes. tasas que antes estaban en disminución ahora han aumentado por culpa de la pandemia de COVID-19. El número de personas afectadas por desastres ha aumentado de manera drástica en el último decenio. Uno ha pasado a ser seis entre 100.000 personas. El cambio climático es uno de los factores más importantes. 80 hasta el 90% de los desastres que se causan este desplazamiento se deben a fenómenos climáticos externos. La exposición de las comunidades y las personas vulnerables, así como la presión hídrica y la inseguridad alimentaria, son otros de los factores. Pakistán es un ejemplo ilustrativo. con intensísimas inundaciones que recibieron un índice de precipitaciones ocho veces mayor a la habitual. hay que mejorar las infraestructuras. esto contribuirá a lidiar con esas repercusiones catastróficas. pero estas cuestiones no han recibido la prioridad suficiente en pakistán y en otros lugares. Hay muchas personas que viven en lugares proclives a sufrir los efectos del cambio climático. Las canículas y los incendios se han visto en Europa, pero los países más proclives a sufrir el cambio climático también acusan riesgos de otras amenazas. Más de 12 de los 25 países más proclives a sufrir el cambio climático también se ven afectados por conflictos o disturbios. El Afganistán sería un ejemplo. Yo residí allí durante varios años. Desde el 2015 la temperatura ha aumentado en más de dos grados. Ahora son más proactives a las sequías y también a la degradación ambiental de carácter amplio. El desplazamiento y la movilidad se han convertido en estrategias de adaptación. Quien no puede desplazarse pone en jaque sus medios de subsistencia y también su propia vida debido a la inseguridad alimentaria y el estrés hídrico. El cambio climático también aumenta la exposición de las poblaciones al cambio climático. Cientos de personas viven en zonas muy expuestas a los efectos del cambio climático. El 90% de los asiáticos están en situación de riesgo cuando acaecen crisis, catástrofes. En Bangladesh sí que tienen un programa de adaptación, pero en Haití todavía necesitan apoyo significativo para proteger a su población contra estos fenómenos. La inversión en materia de adaptación y de reducción del riesgo de desastres va en descenso. Hasta 2030, por tanto, hasta dentro de menos de un decenio, van a incrementar mucho estos problemas. Sabemos que estos efectos van a aumentar. Son inundaciones, desplazamientos de tierra y otros. Por eso es importante fortalecer las capacidades de la comunidad internacional. Pero muchos de estos fenómenos no van a copar los titulares. Aún así, las repercusiones son devastadoras. Las sequías podrían incrementarse en un 30% hasta 2030 y las altas temperaturas también podrían triplicarse en el mismo lapso. Estas cifras nos dicen que tenemos que cambiar de manera radical cómo tratamos estas cuestiones. El África subsahariana experimenta un tercio de las sequías a escala internacional y también es muy proclive al aumento de las temperaturas por su alta dependencia a la agricultura. En un informe destacamos que el coste de estas crisis para las sociedades y para la población están infravalorados, puesto que trascienden el sector agrícola y también se hacen tangibles durante un periodo muy superior al de la sequía. Por eso tenemos que tenerlo en cuenta, haciendo un seguimiento, previsiones y también estrechando la cooperación entre diferentes sectores. Es importante ser prospectivo y actuar antes. Esto es más importante que actuar cuando ya ha tenido lugar la sequía. Es importante, por tanto, atajar las causas subyacentes. También hay otras medidas que se pueden adoptar y que debemos tener en cuenta para abordar estos desafíos. Muchos fenómenos adversos pueden preverse con antelación. De este modo se puede evacuar a la población de manera adecuada. Pero muchos países carecen de sistemas de alerta temprana, sobre todo los pequeños estados insulares en desarrollo y los PMA. Seis de cada diez africanos no están protegidos por medio de sistemas de alerta temprana. Esto es inaceptable. La alerta temprana con 24 horas de antelación puede ayudar en gran medida y es una de las medidas más eficaces desde el punto de vista de los costos. 1 a 10. En la COP 27 se va a anunciar oficialmente un informe de este sentido con procesos para acelerar la alerta temprana en el próximo quinquenio. Es importante colaborar con el sector privado para cumplir con este objetivo. Al mismo tiempo, tenemos que ampliar las medidas previas para abordar el desplazamiento. El desplazamiento a causa de los fenómenos adversos se ha triplicado a escala internacional. Muchos de estos fenómenos meteorológicos adversos, ciclones o sequías, son recurrentes y suelen ser las mismas poblaciones las que ven cómo se aniquilan sus medios de vida o su subsistencia. Cuando fui directora regional del Centro para la Reducción del Riesgo de Desastres en Asia, vi cómo las mismas comunidades en Filipinas que se habían visto una vez uh, desplazadas por el ciclón no dejaban de verse desplazadas. Otro ejemplo es el de Mongolia, donde las inversiones en sistemas de ayuda en efectivo para luchar contra la sequía ha permitido a los agricultores plantar cara a las mismas y no tenerse que mudar a los suburbios de Ulan Bator. Esta es una estrategia que se ha llevado a cabo de consumo con otras agencias en, presentes en Asia-Pacífico y se ha creado un equipo de tareas para ver cómo aunar esfuerzos para prevenir crisis antes de que surjan y así salvar los medios de vida. Este tipo de alianzas son cruciales. Nuestra a, agencia, junto con la Organización Meteorológica Mundial y 13 órganos de la ONU, se han creado un centro de excelencias para la resiliencia climática. No pensamos que un único órgano de la ONU pueda plantar cara a este desafío por sí solo, porque además tiene un vínculo claro entre el desarrollo, las cuestiones humanitarias, meteorológicas y climáticas, y así se puede dar una respuesta multifacética ante el surgimiento de crisis tan versátiles. Además, necesitamos un enfoque de toda la sociedad, de todo el gobierno y todas las partes interesadas. Para ello, tenemos que romper con las barreras y los compartimentos estancos institucionales y aunar esfuerzos, sobre todo en los contextos muy frágiles y más vulnerables. La COP nos ayudará a salir del abismo. Y así reinvertir las pérdidas uh, y evitarlas provocadas por el cambio climático. Pero es necesario que nos centremos en un mínimo común denominador, a saber, la reducción de la vulnerabilidad. Si colocamos la vulnerabilidad en el centro de todas nuestras intervenciones, podremos. Uh, acabar rompiendo con los diferentes compartimentos estancos que existen en nuestras dis diferentes disciplinas y así podremos identificar a los más vulnerables, darles voz y voto para que puedan decidir el tipo de acciones comunes que desean. Esto junto con una mayor atención sobre el nivel local y actividades destinadas a fomentar las actividades en la naturaleza pueden ser ampliadas sobre todo en contextos frágiles. Pero para ello necesitamos promover que haya un incremento de la financiación climática destinada di directamente a los contextos frágiles y vulnerables. No podemos seguir contando únicamente con recursos humanitarios para satisfacer las necesidades de generar resiliencia. Es necesario que haya fondos adicionales. Y en este sentido, los países que están a la vanguardia de la emergencia climática y las personas que están sufriendo mayores niveles de inseguridad alimentaria son los que tienen que llevar la voz cantante. Nuestra organización junto con el Centro de Excelencia está impulsando una campaña de cero desastres uh, prevenibles uh, en la COP27. Muchos desastres naturales no tienen por qué acabar en desastres. Uh, irreparables. Esto resulta de vulnerabilidad mezclada con exposición. Podemos nosotros reducir la vulnerabilidad y minimizar la exposición a los azotes climáticos mediante sistemas de acción de alertas tempranas y anticipación, que es lo que hacemos en nuestra oficina. Para ello es necesario un mayor liderazgo y voluntad políticas en aras de coronar nuestras acciones de éxito. Gracias. Thank you. Muchísimas gracias, Loreta. Nuestro último orador con comentarios uh, introductorios será la señora Andrea Mesa Murillo, secretaria ejecutiva adjunta de la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, que se va a sumar a esta reunión en línea. Andrea tiene la palabra. Micrófono para la señora Mesa Murillo, por favor. I'm Andrea, ¿tiene usted su micrófono silenciado? Not yet. No se le escucha. No se le escucha, Andrea. ¿Puede que haya algún problema de conexión? We are looking to the, to the table that... Vamos a ver si los técnicos que controlan la plataforma pueden encargarse de este problema. I hear that, uh, uh... Parece, por lo que dicen en el chat que se le escucha perfectamente en línea. Así pues, parece que el problema es uh, con la conexión a sala. Testing 1 2 3. Testing 1 2 3. So now we know that Parece que ahora la prueba va hasta 3. Ahora se le escucha perfectamente, Andrea. Muchísimas gracias a ustedes, porque es todo un honor y un placer estar aquí con ustedes, aunque sea virtualmente. Y traerles otras perspectivas uh, para animar esta conversación. Ante todo, enhorabuena por haber uh, convocado este diálogo tan importante que llega en un momento más que oportuno. Me hago eco de muchos de los aspectos que ha mencionado tanto el ministro como Loreta. Había preparado un discurso, pero en realidad no me voy a ceñir a él porque creo que es pertinente traer elementos más concretos sobre el vínculo entre la tierra y la degradación medioambiental y cómo esto es fundamental para la reducción del riesgo de desastres y cómo puede servir de punto de partida para empezar a generar resiliencia cuando se restauran las tierras, cuando se protege la naturaleza, cuando hay buenas prácticas sobre el terreno. ¿Y qué significa esto para crear resiliencia? Lo principal aquí es que nuestros esfuerzos tienen que estar en el centro de todas nuestras actividades, pero tenemos que replantearnos la relación que tenemos con la naturaleza. Si la observamos de cerca, vemos que no vamos por el buen camino. Prácticamente el 40% de las tierras en el planeta están degradadas y esto tiene una incidencia sobre la mitad de la humanidad. Y afecta directa o indirectamente a prácticamente la mitad del PIB mundial. Vemos que si seguimos por esta senda, con cada vez mayor degradación de nuestras tierras, seguiremos sufriendo más migración. Y esto se observa en todo el planeta en diferentes lugares, en el Sahara, en el Corredor Seco de América Central, y es el elemento que tenemos, uh, al que tenemos que dar visibilidad. Si seguimos haciendo las cosas como hasta ahora, de aquí a 2050, se prevé una degradación adicional de eh, tierras con un tamaño total equivalente a toda América Meridional, a toda América del Sur. Con esto es imposible garantizar una seguridad alimentaria y seguridad hídrica, ni podremos tener una, una tierra segura y saludable. Es, la, de, la restauración de las tierras eh, es una medida muy fácil y asequible eh, para devolver a las comunidades. Eh, la emancipación y la autonomía. Es necesario también tener en cuenta las sequías. La sequía es un impacto, uno de tantos impactos de la degradación de las tierras. El cambio climático provoca... No solo mayor gravedad de la sequía, sino mayor frecuencia en las sequías. Esto lo han reiterado hasta la saciedad los oradores que me han precedido y es uno de los elementos que no deja de salir a relucir, por lo que el vínculo está clarísimo. Pero algo que hay que poner sobre el tapete es que la sequía no es solamente la falta de lluvia, también es el resultado de una mala gestión de las tierras. Esta conexión, de nuevo, este nexo es tan fundamental que tiene que llevarnos a seguir invirtiendo en restauración de las tierras, en protección de la naturaleza, en buenas prácticas de gestión hídrica. Este aspecto nos trae diferentes uh, cifras en función del lugar en el que, al que nos refiremos. Dicen que el cambio climático puede incrementar al corto plazo la duración, gravedad y frecuencia de las sequías y desplazar a 76 millones de personas solamente en África. Estas son las cifras que se repiten una y otra vez. ¿Qué podemos hacer? Bueno, poner uh, fin a este ciclo vicioso de degradación de las tierras, sequía y migración forzada y empezar a invertir en resiliencia, porque lo que observamos es que la restauración de las tierras ayuda a las comunidades vulnerables a adaptarse a las sequías, mejorar la infiltración y la retención del agua. Y aquí la restauración de la tierra puede ser una medida muy asequible para seguir plantando cara a esta crisis múltiple. Y en cierta medida, no solamente tenemos una crisis climática, también es una crisis de biodiversidad y sabemos que la tierra es el nexo operativo para plantar cara a estas dos crisis hay que para invertir al invertir en la restauración de las tierras tendremos una estrategia en la que todos ganan porque la resiliencia llegará a todas las comunidades las buenas noticias aquí es que muchos de estos proyectos de restauración de la tierra ya están coronándose de éxito como el Corredor Verde en África y otros ejemplos en Asia y América Latina. Con poca inversión se generan múltiples beneficios. Y de nuevo, reitero que es esencial que se sigan movilizando recursos para alimentar la agenda de adaptación y que sigamos basándonos en un enfoque integrado acabando con los compartimentos estancos y aunando esfuerzos. También es muy importante lo que ha dicho Loreta sobre la importancia de alambicar esfuerzos en, entre lo que hacemos en las diferentes agencias y los órganos. El gobierno de España y de Senegal en la COP27 impulsarán un proyecto para consolidar la alianza en pro de la resiliencia climática. Y no, no sirve sino para seguir buscando mayor impulso político y seguir catalizando el impulso político para que los recursos se puedan movilizar en pro de la generación de la resiliencia en países afectados por las sequías y para ir a las comunidades que están en primera línea de lucha contra ella. Y es lo que decía Loreta, esto es uno más de los ejemplos de actividades uh, y de enfoques proactivos que se pueden llevar hacia adelante. Obviamente existen otras iniciativas y es importante contar con un sistema de alerta temprana consolidado, que es la pieza central de este rompecabezas. Pero hay otros uh, elementos, otras piezas que tenemos que saber cómo encajar cuando recibimos información, cómo la ponemos a disposición del productor y cómo facilitamos que se tomen una serie de medidas como restauración de tierras, gestión adecuada de los recursos hídricos a nivel regional, a nivel nacional y así fortalecer el marco jurídico, porque sabemos que es fundamental seguir creando marcos de políticas. Esto pasa por comprender que el enfoque tiene que ser de todo el gobierno y de toda la sociedad porque es una cuestión de desarrollo. Y obviamente plantearse si no podemos tal vez traer aquí a este rompecabezas a nuevas tecnologías y nuevas innovaciones. Y cuán importante es movilizar al sector privado porque para traer innovación a este programa de trabajo. Tenemos que sentar a la mesa a los diferentes actores interesados y seguir generando resiliencia. Para resumir, hay que seguir invirtiendo en restauración de las tierras porque es una medida muy asequible para seguir generando resiliencia. Hay que seguir invirtiendo en la resiliencia ante las sequías, otro componente crucial, y tiene que haber iniciativas para trabajar codo con codo con otros órganos y agencias. Nosotros, en la eh, convención, estamos dispuestos a seguir cooperando con otros socios interesados en la materia. Lo voy a dejar aquí, Antonio. Le devuelvo la palabra. Gracias, Andrea. Muchísimas gracias, Andrea. Creo que nos han dibujado una imagen muy nítida y con esto voy a dar. La palabra a Gerard, que nos va a decir quién ha solicitado la palabra. Gracias, a Antonio. Tenemos a cuatro países que han solicitado la palabra. El embajador de la República de Turquía y el embajador de la República de Maldivas. Excelencias, tienen la palabra. Gracias, presidente. Mm. Quiero saludar a su Excelencia, el Honorable Ministro de Exteriores de Portugal, a las y a las señoras Loreta Eve Girardet y Andrea Mesa. Obviamente también envío un saludo a nuestro Director General, Antonio Vitorino, y le doy las gracias por haberse dirigido a la sala y por habernos invitado a esta reunión tan importante. Es todo un placer estar aquí con todos ustedes. Turquía. Es el país que alberga más refugiados en todo el mundo y contribuye a ayudar a los gobiernos en todos los niveles y sigue ayudando en los empeños para aliviar el sufrimiento de los mismos. Teniendo en cuenta que la migración es un fenómeno mundial, no podemos desdeñar las causas raíces de la movilidad humana utilizando políticas de externalización cambiando la carga de responsabilidad o incluso retrocediendo los progresos. Hoy la inseguridad alimentaria ha sido una de las cuestiones más a, cruciales para la paz y la seguridad en todo el mundo. La inseguridad alimentaria, además, se puede considerar como uno de los principales factores que empujan a la migración. Desgraciadamente, la guerra en Ucrania, de nuevo, ha puesto de relieve la interdependencia existente en nuestro mundo. Mientras Ucrania sufre en gran medida los impactos devastadores de la guerra, todos estamos sintiendo los azotes secundarios. En sectores como el transporte, la agricultura o la energía, el incremento de los precios de la energía, la inseguridad alimentaria, la falta de fertilizantes, la inflación mundial y la interrupción del comercio mundial no son sino algunos de los efectos uh, colaterales que nuestras economías y países están sufriendo. Nosotros hemos sido muy coherentes desde que comenzara el conflicto. Seguimos comprometidos con la independencia, soberanía e integridad territorial de Ucrania. Y en este sentido nos hemos reunido diplomáticamente con ambas partes en el conflicto para intentar encontrar una solución para todos. La exportación de cereales de parte de Ucrania a Turquía es uno de los esfu esfuerzos y ejemplos claros en este sentido. Hemos conseguido desbloquear 8,5 millones de toneladas procedentes de Ucrania que desde el 21 de agosto han podido llegar a los diferentes mercados mundiales. De esta manera, hemos podido aliviar la inseguridad alimentaria al alza y las preocupaciones por el riesgo de hambruna, intentando limitar al mismo tiempo el riesgo de inflación en los uh, alimentos. así, uh, las personas más vulnerables tendrán un acceso facilitado a los productos alimentarios. millones de personas en todo el mundo se han beneficiado directa o indirectamente del impacto positivo que ha tenido esta iniciativa. huelga decir que nuestra prioridad actual es que se renueve este acuerdo al menos en cuatro meses adicionales. Y estamos intensificando esfuerzos para garantizar que, se, que este acuerdo llegue a buen puerto. Pero mientras esperamos a ver si recibe el visto bueno o no, tendremos que ver si conseguimos lo mismo para la exportación de fertilizantes y abonos. Y así poder aportar nuestro crédito de arena a la mejora de la seguridad alimentaria en todo el mundo. La iniciativa de cereales del Mar Negro es un ejemplo más de un esfuerzo colectivo que pone de relieve cómo todos juntos podemos actuar para aliviar el sufrimiento de las personas en situación vulnerable. El cambio climático también se nos impone como reto que no podemos desdeñar. Los efectos meteorológicos adversos afectan a todos los países con independencia de su tamaño, territorio y población que resida en, al interior de sus fronteras. Como algunos de los oradores que han tenido a bien dirigirse a la sala, nosotros también hemos sido testigos del devastador efecto que han tenido las inundaciones en Pakistán. Y en este sentido, mi país ha. enviado ayuda y no ha escatimado esfuerzos para aliviar el padecimiento de Pakistán. Comprendemos que el cambio climático se tiene que observar como multiplicador de riesgos y que hay una necesidad acuciante de creación de resiliencia y mitigación. Cualquier Esfuerzo en este sentido se tiene que percibir teniendo presente la noción de justicia, porque ningún país quiere vivir sumido en esta situación desastrosa en la que se consume carbono y se retroalimenta el ciclo vicioso del cambio climático. Tenemos que ayudar a los diferentes países porque esta es una responsabilidad. Compartida. Damas y caballeros, hoy, debido a la falta de entendimiento político, vemos que muchas acciones humanitarias en regiones con conflictos prolongados se han quedado sin financiación. Esto lleva a que se prioricen las diferentes crisis de refugiados y se cierren las fronteras internacionales al intentar alimentar enfoques discriminatorios que perjudican a las personas más desfavorecidas. Mientras la comunidad internacional siga absteniéndose de atajar mancomunadamente este problema, las causas raíces de la migración en los países de origen no harán sino profundizarse y no se conseguirá reducir el flujo de personas obligadas a migrar procedentes de estos lugares. Son necesarios esfuerzos colectivos para atajar las causas subyacentes de la migración. Ningún país puede soportar por sí solo la carga que supone la migración. Lo fundamental es llevar a la práctica el reparto de la responsabilidad y de la carga que supone la migración. Gracias. Gracias, excelencia. La siguiente intervención. La realizará el representante permanente de Maldivas, que también está en sala. Adelante, Excelencia. Muchas gracias, Presidente, por concederme el uso de la palabra. Buenos días a todos. Quisiera asimismo dar las gracias al director general, señor Antonio Vitorino, por habernos reunido en torno a este diálogo preponderante en el día de hoy. Es todo un placer para mí estar ante los uh, distinguidos ponentes y les tengo que dar las gracias por sus comentarios tan perspicaces y por sus intentos por arrojar luz sobre los desafíos en el vínculo de cambio climático y crisis de refugiados. Seguimos uh, poniendo de relieve los retos uh, en curso de la migración y la degradación medioambiental. La, el aumento del nivel del mar, la salinización y la acidificación de los océanos tienen un impacto adverso en la salud y el bienestar de las personas y en sus empeños por asegurar los medios de vida y su propia supervivencia. Las condiciones climáticas adversas contribuyen a la inseguridad alimentaria, a la escasez de agua y a la propagación de enfermedades y tienen un potencial de desplazamiento dentro de las comunidades. Según el Banco Mundial, habrá 200 millones de de refugiados climáticos a finales de 2020. A finales de 2030 necesitamos acciones concertadas para minimizar el desplazamiento inducido por el cambio climático. Excelencias, damas y caballeros, Maldivas sigue pugnando contra los efectos del cambio climático, la erosión de las costas, el aumento del nivel del mar, la salinidad y la acidificación y los cambios en los patrones del monzón y de las lluvias, lo que lleva a marejadas ciclónicas cada vez más frecuentes. Tenemos experiencia de primera mano en reducción del riesgo de desastres tras el tsunami de 2004. Un gran número de islas tuvieron que verse evacuadas en aquel momento y la población se tuvo que realojar en otras islas. Con el 80% de nuestras islas a menos de un metro sobre el nivel del mar, el 90% de nuestro territorio está compuesto de océanos. La mayoría de nuestra población es, se encuentra entre las más vulnerables con el incremento del nivel del mar y de la temperatura mundial. Por ello, estamos a la vanguardia del fomento del consenso mundial para frenar y reinvertir los efectos adversos del cambio climático. Pero es necesario esfuerzos adicionales para garantizar que nuestra respuesta al cambio climático y al desplazamiento vayan de la mano con lo que se necesita. Por ello, pedimos a la comunidad internacional que haya una implicación internacional mayor, acompañada de recursos, de manera que se permita una gestión eficaz de la movilidad en el contexto del cambio climático. Muchas gracias. Thank you. Muchísimas gracias. Tenemos ahora en la lista al representante permanente de la Santa Sede, seguido de Japón. Excelencia, adelante. Muchas gracias, director general. Con su venia, quisiera manifestar. Mi, so, nuestra solidaridad y enviar nuestros mejores deseos al pueblo de Nigeria y sobre todo a las personas que viven en la zona meridional del país, que en la actualidad desde hace varios días uh, están sumidas en unas inundaciones uh, graves que han traído pérdidas dolorosas de vidas y de bienes materiales. Lo mismo para con el pueblo de Pakistán, que está empezando a sacar la cabeza del agua ante una situación igualmente dolorosa. El Papa Francisco ha denunciado reiteradamente los efectos del cambio climático y la degradación medioambiental, destacando al mismo tiempo el vínculo obvio entre la, la inestabilidad medioambiental, la seguridad alimentaria y los movimientos migratorios. Si bien el cambio climático es algo ubicuo, la capacidad para responder y adaptar al mismo varía. Como se pone cada vez más de relieve, suelen ser los más pobres y vulnerables los que se ven más gravemente afectados por las crisis ecológicas y climáticas. Cuando las personas se ven obligadas a huir porque su medio ambiente local se ha vuelto inhabitable, puede parecer algo natural, algo inevitable. No obstante, un clima que no para de deteriorarse suele ser resultado de malas elecciones y actividades destructoras alimentadas por el abandono y el egoísmo y las ambiciones para, por acabar con los recursos de nuestro hogar común. Todo está interconectado, la pobreza, la inseguridad alimentaria, el cambio climático y la migración. En una era en la que las consecuencias del conflicto en Ucrania y en otros lugares del mundo han puesto en jaque la estabilidad en los precios de alimentos en todo el mundo. Millones de personas no tienen acceso a alimentos ni cuentan con los medios necesarios para poder sufragarlos. Esta crisis y este conflicto tiene efectos de gran alcance en medios de vida y en las comunidades que se ven obligadas a huir dentro de las comunidades y a través de las fronteras. Esto afecta la productividad de las de los cultivos y sobre todo en los países pobres el conflicto se sufre más gravemente. Es necesario atajar las causas raíz del desplazamiento. Para ello sería necesario, entre otros, animar a que se adopten nuevas técnicas agrícolas y pesqueras que sean sostenibles y que puedan reinvertir la degradación medioambiental y la pérdida de biodiversidad inducida por los seres humanos. Estas acciones no son de naturaleza política o económica, son cuestiones de ética, una obligación moral para con las generaciones venideras. Si bien respetamos plenamente los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas migrantes, es Sine non, aunque se creen condiciones que permitan que las personas y las comunidades puedan vivir con seguridad y dignidad en los países de origen, tal y como estipula el párrafo 13 del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular. A este respecto, debemos reconocer que. Cuando las personas huyen, no basta con estrechar la coordinación entre los estados en cuanto a la búsqueda y el salvamento y también para propiciar su reasentamiento, sino que hay que reconsiderar y reconfigurar el enfoque vigente para gestionar los flujos migratorios en las fronteras y en el mar. De no ser así, el caos imperante que suele traducirse en abusos de derechos, pérdidas de vidas humanas y disturbios, sobre todo en la zona del Mediterráneo, solo se agravará. Estimado director general, me complace anunciar que el pasado mes de julio la Santa Sede, en nombre de la. La ciudad del Vaticano accedió a la Convención Marco sobre el Cambio Climático y al Acuerdo de París. Con miras a la vigésimo séptima conferencia de las partes en la Convención Marco, cabe preguntarse cómo podemos armonizar los enfoques en el plano internacional para garantizar que se cumplan los derechos de la población en desplazamiento a causa de las catástrofes naturales y el cambio climático. Gracias, señor director general. Gracias a usted. El Japón tiene la palabra y a continuación Ucrania. Por favor, adelante. Gracias. Hemos escuchado vivencias devastadoras sobre los efectos adversos del cambio climático. El cambio climático es un problema importante que debe atajar la comunidad internacional de manera colectiva. Hoy vamos a debatir largo y tendido sobre cuestiones importantes conexas. Valoramos las observaciones tan importantes que ha formulado el director general Vitorino y otros panelistas. Cada vez más personas se enfrentan al riesgo de la inseguridad alimentaria y otros problemas causados por crisis mundiales concomitantes, sean el impacto de la COVID-19, la inseguridad alimentaria, el cambio climático y otros. Nosotros hemos brindado asistencia alimentaria a África por valor de 200 millones de dólares estadounidenses y también ayudamos a los refugiados de Ucrania. En cuanto al cambio climático, el año pasado nos comprometimos a brindar apoyo al sector público y privado de 5.000 millones de dólares estadounidenses para ayudar a las personas a lidiar con los efectos adversos del cambio climático. También 14 mil millones de dólares estadounidenses en asociaciones público-privadas para brindar asistencia en este marco. También hemos brindado 42.000 millones de dólares estadounidenses a iniciativas para la neutralidad de carbono. Estamos estrechando nuestra colaboración con la OIM para brindar asistencia a las personas afectadas por el cambio climático reducir el riesgo de desastres, de manera que se controle adecuadamente la migración. Nos centramos en la prevención de catástrofes. En Timor-Leste. Hemos abierto centros de evacuación y también estamos fortaleciendo las capacidades de las instituciones antes de las crisis. También brindamos asistencia en otros países y regiones para fortalecer su resiliencia. Tenemos varios ejemplos en este sentido. El Japón seguirá respondiendo a las necesidades de los estados como asociado importante. Así vemos con buenos ojos la intención de la OIM de centrarse en este enfoque triple y valoramos la idea de explorar el nexo entre la movilidad y el cambio climático. Nos gustaría que se determinaran cuáles son las necesidades de las personas en desplazamiento y que se intente también analizar cómo se podría evitar el desplazamiento forzado. Ucrania tiene a continuación la palabra, seguido por el Irak, por favor. Gracias. Estimados todos, deseo dar las gracias a los panelistas de la mesa redonda anterior y también de esta, sobre todo al ministro del Portugal por haber destacado el impacto de la agresión en curso perpetrada por la Federación de Rusia en Ucrania, que afecta a la inseguridad alimentaria. Han transcurrido precisamente ocho meses desde que la Federación de Rusia comenzó su guerra en Ucrania. Un tercio de la población de Ucrania ha debido desplazarse. Seis Millones cuatrocientos ucranianos se han desplazado de manera interna y también otros han buscado un refugio seguro. Es una de las crisis de desplazamiento más importantes en la historia reciente. La invasión rusa de Ucrania también se hace sentir en la economía mundial. En numerosos sectores, la energía, la alimentación y la agricultura, la financiación y la migración. También ha afectado al precio de los alimentos y recordarán el bloqueo que ha impuesto a las importaciones del Mar Negro por parte de la Federación de Rusia. Una agresión deliberada a la seguridad alimentaria. Turquía. Y Ucrania firmaron una iniciativa que reanudó esa circulación de las importaciones y que está intentando mitigar los efectos adversos. Más de 600 buques han dejado los puertos de Ucrania a países de Europa, África y Asia. Pero la situación en torno a esta iniciativa se ha vuelto alarmante en las últimas semanas. Rusia no está escatimando esfuerzos para desacelerar esas exportaciones. Más de 150 buques esperan para cumplir sus obligaciones contractuales y brindar esos suministros. Rusia está deliberadamente deteniendo esos buques. ¿Esto qué significa? Que todos los días faltan alimentos en muchos países de Asia y África que importan nuestros productos ucranios. Argelia, Marruecos, el Líbano, Irak, China, Bangladesh, Indonesia y otros tantos se ven afectados. Como dijo el 21 de octubre el presidente Frilensky en la intervención ante el Estado, el derecho a la alimentación y a no vivir en la pobreza son derechos fundamentales para todos los ciudadanos del mundo. Por eso los intentos de Rusia de agravar la crisis alimentaria constituyen también una agresión contra todos los ciudadanos del mundo. Hacemos un llamado a todos los Estados miembros de las Naciones Unidas para que hagan todo lo posible para que esta iniciativa sea preservada y se aplique plenamente. Debemos rendir, hacer que Rusia rinda cuentas. Estamos comprometidos con la aplicación del pasillo verde y queremos que se prorrogue. A pesar de la agresión en curso de Rusia, seguimos comprometidos a brindar apoyo a quienes lo necesitan, proporcionando 50.000 toneladas de cereales en Europa y Somalia. Señor presidente, excelencias, director general, los Juegos del Hambre uh, de Rusia afectan a todo el mundo. También hacen mella la infraestructura de Ucrania. Han destruido el 30% de nuestra infraestructura energética y esto hace que temamos también más desplazamientos de cara al inminente invierno. Los miembros de la OIM deberían preguntarse si la decisión precipitada de aceptar como nuevo miembro de, a Rusia en la OIM ha contribuido a cumplir con los objetivos de la organización o ha mermado nuestras capacidades para atender desafíos acuciantes. Y impedir el agravamiento de las crisis de desplazamiento. Para nosotros la respuesta es sencilla. Gracias. Thank you, Gracias a Ucrania, dice el moderador. Tiene la palabra el Irak. En voz de su representante, permanente. Adelante. Gracias, señor presidente. Gracias a sí mismo al señor Vitorino, director general, por brindarme el uso de la palabra. Voy a intervenir en árabe, puesto que contamos con servicios de interpretación. Director General, distinguido público, gracias a todos por la información tan importante que nos han brindado en relación con los efectos adversos del cambio climático y sus repercusiones en la seguridad alimentaria y el desplazamiento, desplazamiento tanto interno como internacional. Irak es un país de tránsito para los refugiados y los migrantes. Debemos redoblar los esfuerzos para garantizar la cooperación internacional y hallar soluciones duraderas que permitan abordar este fenómeno. La situación es grave. Y no podemos permitirnos el lujo de esperar con los brazos cruzados. Debemos actuar con inmediatez para luchar contra estos problemas. A este respecto, celebramos las iniciativas internacionales encaminadas a fortalecer las medidas para luchar contra el cambio climático. Según el sexto informe de evaluación, o más bien el último informe publicado por el PNUMA, Irak es uno de los países más vulnerables al cambio climático debido a las canículas. Esto va a afectar sin duda a la seguridad alimentaria y también la situación social y sanitaria. el cambio climático también ha hecho que disminuyan las precipitaciones. esto ha generado también tormentas de arena y ha reducido la producción agrícola, fortaleciendo las sequías. esto afectará en gran medida la salud de la población y también Aramella en el sector agrícola e industrial. Ambos sectores tienen una importancia fundamental para el PIB. El cambio climático también ha afectado el desplazamiento interno en Irak. El gobierno de nuestro país, con la cooperación del PNUMA emprendió un plan nacional en julio de 2020 para adaptarse al cambio climático. Este proyecto aunará esfuerzos nacionales de manera que el Irak se dote de mayores capacidades y pueda adaptarse y mejorar la productividad del sector agrícola, respaldando a sí mismo a las mujeres y a los jóvenes, de manera que se cumpla con los objetivos establecidos, en concreto los ODS. También somos parte en el Acuerdo de París. Y hemos emprendido una nueva era basada en la renovación de la energía y para luchar contra la contaminación. El sector privado también brinda asistencia. Apoyamos a la juventud y a las mujeres en este contexto. Damas y caballeros distinguidos públicos, el cambio climático y su repercusión en el desplazamiento interno se hace sentir en todo el mundo pero los países responsables del cambio climático son los que más quedan a salvo de estos efectos adversos si los comparamos con aquellos en los que estas repercusiones hacen más mella por eso en es que respaldar a los países más afectados por el cambio climático. En conclusión, es imperativo que sigamos colaborando en el seno de las Naciones Unidas para brindar asistencia a los refugiados, a los migrantes y ayudar a los países más afectados de manera que fortalezcan sus capacidades para luchar contra estas crisis de manera que no haya catástrofes humanitarias que podrían dar lugar a desplazamientos de personas de gran envergadura. La migración siempre llegará a aquellos países menos afectados por la escasez de alimentos y el cambio climático. Gracias. Your excellency, the floor is yours. A continuación, el Níger, por favor, adelante. Gracias, señor presidente. La intérprete comunica que la calidad del sonido del Níger es bastante deficiente. Felicitamos a la OIM y al director general por sus dotes de liderazgo a la hora de gestionar las crisis y las cuestiones migratorias en esta encrucijada de crisis mundiales concomitantes y sus repercusiones en la movilidad humana. El Níger es uno de los países más afectados por los efectos del cambio climático. La mayoría de nuestra población vive en las zonas rurales y del pastoreo y se ve muy afectada por el cambio climático y los efectos adversos, por ejemplo, inundaciones, sequías, degradación del suelo precipitaciones intensas o desertificación que afectan al pastoreo y al rendimiento de las cosechas. Esto aboca a la mayoría de la población a la inseguridad alimentaria y a la precariedad. A título de ejemplo. Este año y el pasado hubo inundaciones muy intensas en nuestro país que han afectado a miles de personas. Y miles de personas se ven abocadas de a desplazarse dentro de nuestras fronteras y también en el exterior por culpa de estos efectos adversos del cambio climático. Nuestro país cuenta con varios mecanismos de prevención para gestionar la crisis alimentaria, también una iniciativa de lucha contra la seguridad alimentaria y de lucha contra el cambio climático, la política nacional en este sentido y otros muchos. El objetivo es de dotar más resiliencia a la población y hacer que fortalezcan sus capacidades de adaptación. Reitero nuestra enhorabuena a los organizadores de este diálogo por esta iniciativa. Cabe decir que, a juicio de mi delegación, la comunidad internacional debe hacer hincapié en brindar apoyo a iniciativas nacionales de adaptación, de mitigación y de búsqueda de soluciones que permitan mejorar la residencia de la población, reforzando asimismo el apoyo que brindan a la OIM para que pueda adaptar de manera idónea su estrategia. porque es importante fortalecer las iniciativas nacionales e internacionales. Tener en cuenta el fenómeno humanitario es fundamental en este sentido. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Nos quedan tres oradores en la lista. El Brasil tiene la palabra desde la sala. Adelante, por favor. Gracias, señor presidente. Antes de nada, felicito a la OIM por haber celebrado la edición de este año del diálogo sobre la migración nuestra postura históricamente ha sido ceñir estas deliberaciones en el marco de las convenciones de las conferencias de las partes de la convención marco sobre el cambio climático. Creemos que sin duda esos principios son los que deben regir las medidas en este sentido, sobre todo el principio de equidad y las responsabilidades comunes pero diferenciadas, teniendo en cuenta las circunstancias específicas de cada país. Así, los Estados partes pueden participar en la adopción de decisiones. A pesar del carácter transversal del cambio climático, hay diferentes foros paralelos a la Convención Marco sobre el Cambio Climático. Esto podría hacer que se duplicaran los esfuerzos. Adoptar normas que no se ciñan a ese foro también podría poner en tela de juicio las iniciativas en curso. Es importante tenerlo en cuenta. Gracias. Thank you. Uh, next our list is... Gracias a usted. Tiene la palabra la FAO por conducto de una representante que está conectada a distancia. Adelante, por favor. Gracias, gracias al director general y a los organizadores por haber invitado a la FAO en calidad de panelista esta mañana y también por organizar este diálogo internacional sobre migración que trata las crisis mundiales concomitantes. Doy las gracias a todos los panelistas por haber destacado la inseguridad alimentaria, la escasez de agua, la degradación de la tierra y la degradación de los sistemas forestales, que afectan, de hecho, a millones de personas y que contribuyen al desplazamiento de poblaciones. Estas cuestiones son sumamente importantes en la labor de la FAO. Nosotros trabajamos en la intersección de la crisis alimentaria, la seguridad alimentaria y el desplazamiento y otros. Gracias a nuestra pericia ayudamos a los estados a lidiar con las crisis contaminantes del cambio climático, la seguridad alimentaria y su impacto en los sistemas alimentarios. Nos complace que en este evento se dé visibilidad a los residentes de las zonas rurales, cuya vulnerabilidad es muy acusada, puesto que dependen de los recursos naturales. También se presta atención a los fenómenos meteorológicos extremos y los fenómenos de lenta aparición y lo que tiene que hacer la comunidad internacional de manera colectiva para evitar el desplazamiento de personas. Valoramos estas deliberaciones que no se ciñen a los migrantes internacionales, sino también a los desplazados internos. En 2018 se estimaban en 1.300 millones los desplazados internos, según cálculos de la FAO. Por eso debemos adoptar medidas acuciantes. La FAO ayuda a las comunidades rurales a que gestionen de manera adecuada los riesgos del cambio climático, promoviendo prácticas idóneas y la utilización sostenible, así como la gestión sostenible de recursos naturales, así como la restauración de ecosistemas naturales. A título de ejemplo, en El Salvador. Los cambios meteorológicos y las condiciones climáticas están afectando el rendimiento de las cosechas y abocando a los agricultores a la migración. Trabajamos con los gobiernos para brindar recursos a un millón de personas y también a pequeños agricultores. De hecho, tenemos un pasillo verde en El Salvador. El Green Green World es una iniciativa africana para luchar contra la desertificación y el cambio climático en AFRA y también para luchar contra la pobreza y la inseguridad alimentaria, que va a abarcar 700.000 hectáreas de zonas áridas y de otro tipo en el continente y también en el Sahel. Hay que restaurar muchas superficies para lograr la neutralidad hasta 2030. También tenemos otro proyecto para mejorar la resiliencia en África. Es importante cambiar nuestra mentalidad y abordar el cambio climático, la sostenibilidad y la deforestación de manera simultánea. Así, estamos ampliando prácticas de restauración satisfactoria, respaldando el fortalecimiento de cadenas de valor resilientes y neutrales en CO2 y también reforzando las instituciones regionales que trabajan en estos temas. Son algunos de los tantísimos ejemplos con que contamos. Estamos determinados a colaborar con los asociados y los estados para luchar contra la inseguridad alimentaria, el cambio climático, fortalecer la resiliencia y lograr medios de subsistencia duraderos para las poblaciones locales, de manera que la migración sea segura y ordenada en beneficio de todos. Gracias. Thank you, Now... Muchas gracias a la FAO. El último orador en la. Lista es el representante permanente de Chad Excelencia que está en línea. Tiene la palabra. Merci, merci. Muchísimas gracias, Presidente, por concederme el uso de la palabra. Quisiera, obviamente, en nombre de la República de Chad saludar a todos los oponentes, dar las gracias a sí mismo al director general, el señor Vitorino por haber organizado este importante diálogo en un momento decisivo. Señor director general, Chad comparte su iniciativa de asociar migración y cambio climático. De hecho, hay vínculos patentes entre la movilidad y el cambio climático. En Chad, el aumento en el nivel del caudal de los ríos plantea una preocupación real para el gobierno, porque se vierte en cantidades importantes de agua, provocando considerables inundaciones en espacios habitados y también en zonas arables, privando de esta manera a la población de la posibilidad de tener cosechas. De hecho, esto provoca embalses de hambruna en algunas zonas de la República de Chad. En la actualidad, el nivel del caudal de los ríos es de 7,5 metros, mientras que la, en, la vertiente, en los ríos de la vertiente sur. Se continúa viendo cómo el caudal va hacia la ciudad de Yamena y según la previsión de los científicos, el nivel del caudal nunca se había alcanzado en la historia que se recuerda del país, por lo que preocupa realmente al gobierno de mi país. Deseamos aprovechar la celebración de este diálogo para hacer sonar la señal de alarma e informarles de la situación de emergencia incipiente en que nos encontramos, en la que probablemente necesitemos de ayuda internacional, habida cuenta asimismo de la recrudescencia de las crisis mundiales y la crisis alimentaria aparejada en el conjunto de países del Sahel, como ha mencionado mi colega, el representante y embajador de. Níger deberíamos seguir manteniendo estas cuestiones en nuestro punto de mira para poder evitar cualquier tipo de catástrofe humanitaria en este sentido. Esto es todo lo que quería decir en nombre de la República de Chad y les doy de nuevo las gracias por su atención. Thank you, Muchísimas gracias, Excelencia. Tenemos una intervención más de parte de la Federación de Rusia, Excelencia tiene la palabra. Thank you for giving me the floor. Uh, we kindly ask our colleagues to respect the humanitarian nature of today's meeting. We strongly believe that all those attempts Gracias a todos por la atención de esta reunión. Pensamos que todos tenemos nuestro granito de arena que aportar. las a uh, Evaluaciones políticas, las acusaciones uh, son pertinentes uh, en otras plataformas internacionales que tenemos a nuestra disposición, pero en la actualidad hay al países que intentan acusar a Rusia de haber provocado crisis uh, y hacerlo responsable por cualquier tipo de tendencia negativa en los mercados agrícolas uh, y en las tendencias internacionales del acceso a los alimentos a escala mundial. Pero la verdad es mucho más compleja, tal y como ilustran los análisis complejos sobre los factores que impulsan a estas crisis. Es crucial comprenderlos adecuadamente, dejando fuera cualquier tipo de emoción y prejuicio político. La producción agrícola, de hecho, es uno de los sectores más en peligro debido a la inestabilidad económica mundial. Y los puntos claves aquí a tener en cuenta es que las tendencias en los mercados mundiales alimentarios son multifacéticas y están profundamente arraigados en la inestabilidad mundial que se vincula con múltiples factores, incluyendo la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias conejas. Las consecuencias que se observan en el mercado en la actualidad no son producto de los últimos meses, sino consecuencia de lo que ha vivido el mundo en los últimos años. Las crisis múltiples agrícolas pasan por la provisión de bienes esenciales y materias primas que vienen de Asia, África, América Latina. Y Oriente Medio. Las medidas occidentales coercitivas contra Rusia no han hecho sino exacerbar las tendencias negativas que ya existían en los mercados internacionales de alimentos y energía. Nuestro país, como participante responsable del mercado alimentario mundial, seguirá cumpliendo con las obligaciones que le incumben a escala internacional en cuanto a la exportación de productos agrícolas, abonos, energía y otros. Seguimos realizando denodados esfuerzos para garantizar que se pueda seguir ejecutando la iniciativa de cereales del mercado del Mar Negro gracias al apoyo de Turquía. Siguiendo con la promoción de la exportación de productos agrícolas y abonos rusos al resto de mercados mundiales. En algunos de estos casos los mercados son inalcanzables y lo que pedimos es que haya una aplicación recíproca del acuerdo que les acabo de mencionar. Es necesario recordar que un suministro sostenible de cereales y abonos, principalmente a África, Asia y Europa, es fundamental porque muchos de estos países son los más vulnerables ante la inseguridad alimentaria y las amenazas climáticas. Gracias. Gracias. Hemos agotado la lista de oradores que teníamos para este segmento de la mesa redonda y devuelvo la palabra al señor Vitorino. Gracias a todos los participantes por sus valiosísimas aportaciones. Cuando decidimos crear esta mesa redonda, lo que pretendíamos ante todo era señalar a su atención las diferentes dimensiones uh, del cambio climático y sus implicaciones en la migración. Es cierto que existen solapamientos, pero también hay que tener en cuenta la interacción entre las dos dimensiones. Y a fin de cuentas lo que necesitamos es estudiar estos asuntos de manera holística para identificar cuáles son las acciones necesarias para cada uno de los elementos implicados. Si es el incremento del nivel del mar y de los cauces de los ríos, si es la degradación de la tierra, si es el riesgo de hambruna, si es la escasez de agua o. Sí, si es a la necesidad de plantar cara a los riesgos y a la reducción del riesgo de desastres. Si no abordamos todo el elenco de problemas ante nosotros, no podemos identificar las mejores soluciones para garantizar adaptación, mitigación y generación de resiliencia en las comunidades. Nuestra segunda finalidad con esta mesa redonda era la de hacerles ver que las, estamos ante una emergencia potencial y hemos puesto el listón en diferentes uh, fechas, 2030, 2040 y 2050. Pero señalar asimismo a su atención que en la actualidad hay millones de personas afectadas a diario por el cambio climático, por lo que estamos plenamente de acuerdo con la iniciativa del secretario general de que se cree un sistema de alerta temprana, porque huelga decir que, aunque la sensación de urgencia está ahí, algunas crisis son más urgentes que otras y necesitamos tener una imagen clara de cuáles son los puntos calientes en los que tenemos que estar presentes inmediatamente. Y, en segundo lugar, quiero recordar el discurso que hizo el secretario general el pasado septiembre ante la Asamblea General en el que incluyó tres. Párrafos exactamente sobre el impacto de la inseguridad alimentaria, el cambio climático y la movilidad humana, con los vínculos entre ellos. Ustedes están más familiarizados con la labor del secretario general que yo y conocen plenamente los engranajes internos de los informes del secretario general. Contar con tres párrafos en un informe sobre cuestiones acuciantes, creo que da fe de la importancia que concede la cabeza de las Naciones Unidas a estas a, cuestiones. Y más importante aún, el mensaje de fondo es el de que tenemos que actuar de consumo para plantar cara a los desafíos que tenemos ante nosotros. Pero si hay algo. Que quiero que se lleven de esta primera mesa redonda es que es necesario que lleven a sus capitales que esta sensación de urgencia la tienen que aplicar e incorporar en sus declaraciones nacionales eh, en la COP27. No importa la importancia que concedan a este asunto o cuán urgente sea en su país, si no llevan el mensaje a el Sheikh. Si no hacen patente que es necesario establecer un vínculo entre movilidad humana y cambio climático, perderemos una oportunidad de oro de llevar asistencia internacional a aquellos países que necesitan acciones cruciales, inmediatas en el ámbito de la movilidad humana, de la reducción del riesgo de desastres y la creación de resiliencias allí, sobre el terreno. Por favor, súmense a nuestros empeños en Sheikh. Muchísimas gracias. Recuerdo a todos los participantes que a la una y media tenemos un evento paralelo titulado ¿Cómo un enfoque que tenga en cuenta el género puede equiparnos mejor para responder al cambio climático, inseguridad alimentaria y migración? Estará aquí en esta sala y a las tres de la tarde reanudamos nuestras labores aquí mismo. Gracias.